buenos días. Eh, veo que no hay moderador o presentador, así que voy a empezar directamente. Como bien dice ahí, algunos ya me conocen, mi nombre es Juan José Larrea. Voy a hablar de comunicación política en Internet, redes sociales, pero con un condimento especial que tiene que ver con el big data o con esto que está pasando hoy en, en la manera de cómo nuestros públicos, y voy a hacer mucho énfasis a lo que es públicos, porque siempre hablamos de eh, o electorado o público en general y lo tratamos como un todo en particular. Y hoy, gracias a la tecnología, estamos teniendo diferentes herramientas, tácticas, que nos ayudan de alguna manera a identificar estos públicos. Y el Big Data, algo que se está poniendo muy de moda, nos está dando, en realidad se está poniendo muy de moda entre aquellos que estamos muy metidos con la comunicación y la tecnología. Pero creo que en un año o dos va a ser un sinónimo de red social. Voy a ir apuntando a eso en realidad. Voy a ir llevando esta conferencia hacia el tema del Big Data. Y algunos de los temas que voy a ir conversando, como para adelantárselos, es lo que ustedes están viendo en este momento. No tengo la costumbre de leer los slides, porque me parece que es un poco aburrido, pero mientras ustedes sí lo van leyendo a medida que voy dando la información o los comentarios. Eh, o sugerencias, eh, los vamos a ir compartiendo uno con otro. Esta es la idea mía de, de presentarles hoy esta conferencia que dura aproximadamente 60 minutos y que empiezo por algo que para mí es sumamente importante, porque te voy a hablar desde el punto de vista eh, de vos como consultor en comunicación política o te voy a hablar a vos como colega de la, de, en la profesión o profesional de la comunicación. O, si estás estudiando, te voy a hacer sentir por un ratito que ya sos alguien que se recibió, que se graduó, que terminó sus estudios y que está trabajando. Me gustaría que te posiciones en un lugar donde ya estés trabajando, que seguramente la mayoría de ustedes lo está, pero si no lo estás, eh, cuando hablamos de comunicación política, eh, no estamos hablando solamente de hacerle un plan, una estrategia de, de comunicación política a un candidato a una presidencia de la nación. Estoy hablando de eh, comunicación política desde una campaña electoral o de un funcionario que ya está, eh, valga la redundancia, en sus funciones y desde esa institución está haciendo comunicación política. Pero también no sé de dónde venís, tal vez estás viviendo en una localidad muy pequeña, en un pueblo, en una ciudad, en una región, y ¿por qué no estás haciéndole comunicación política a eh, un edil, a un concejal, a un candidato, a alcalde, intendente, a gobernador? o bueno, si tenés la suerte, digo suerte porque creo que es algo importante participar, estar al frente o integrar un equipo de campaña de una presidencia de la nación. Pero digo, posicionémonos en el lugar más pequeño o más grande y de ahí vayamos avanzando porque en realidad todo es comunicación política. Ahora, empezar por algo que como yo les decía, voy a ir al big data y de a poquito los vamos a ir desgranando, vamos a ir viendo qué es, de qué se trata. Eh, hay algo muy importante que tiene que ver hoy con este mundo conectado donde vivimos y que después les voy a mostrar una suerte de gráficos que los utilizo para explicar un poco la diferencia que hay en el consumo de la información. O el cómo nos informamos, o el cómo me comunican o informan. El tema es que hoy yo a la mañana, como siempre digo cuando doy clases o conferencias, y, y llegué hasta aquí, hasta este salón, yo decidí ponerme lo que ustedes están viendo. Yo decidí peinarme de esta manera o cortarme el cabello de esta forma. No hay alguien que, haya, que me haya obligado, porque bueno, ya soy grande, tengo hijos, y digo, no, no está mi mamá ni mi papá para decirme cómo me tengo que vestir. Creo que ustedes lo mismo. Creo que ustedes tampoco los han obligado a cómo uno debe cambiarse y demás. ¿Por qué digo esto? Porque como, como estamos transitando el, 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 el offline hacia el online, el, el, el mundo real este, donde estamos, uh, y convivimos mucho con el online, con el mundo virtual, hacia donde vamos, o hacia donde casi ya estamos. Hay una suerte de no cuidar o cuidar nuestra identidad. ¿Cuál? Una es esta, la que tenemos acá, la que ustedes se ven, la que ustedes hoy a la mañana se miraron al espejo antes de salir a la calle. Y la otra es cómo aparecemos. Cómo aparecemos en Internet. Cómo aparecemos en ese mundo conectado. Cómo estamos. Cómo nos presentamos. Cómo vamos configurando nuestra identidad, que le llamo yo, y es así: digital. Después científicamente puede llegar a ver alguna. Investigación o demostración de identidad digital profesional, identidad digital personal, ambas, debemos tener mucho cuidado. ¿Y cuándo se está configurando? Pero hago un paréntesis y digo, ¿por qué te estoy explicando esto? Porque sos el consultor, porque sos el que primero voy a buscar, como te voy a ir mostrando en este, en este camino que preparé para llegar a, a todo el tema del Big Data o terminar con este paso de comunicación política, redes sociales, Big Data. Porque cuando uno te busca, cuando uno te quiere ver, cuando vos te mostrás en internet, apareces de otra forma que no es esta a la cual estamos acostumbrados, al menos a aquellos que teníamos una generación de los 40, de los 50, de los 60, no a los que son nativos digitales, y que vamos de un lugar a otro. Esto es, cuando estás configurando tu, tu identidad digital, es en todo momento. O sea, cuando la estás configurando? En todo momento. Cuando la estás configurando debieras tener mucha atención en ello, por lo que vamos a ir viendo luego, y porque imagínense que cuando nos presentamos ante un candidato, ante un posible cliente, ante un concurso de una vacante en una consultora o para una, para una campaña, todos somos competencia entre nosotros. Y por supuesto que vos vas a querer ganarme a mí en el mismo concurso o yo voy a querer ganarte. Pero a la hora de presentar un currículum muy grande de 30, 40, 50, 80 páginas, también suma lo que tiene que ver todo lo que está en Internet. Y no solamente para nosotros, sino también para nuestro candidato para nuestro cliente que está en sus funciones o nuestro candidato que estamos en plena campaña. A él también lo van a estar mirando y nosotros tenemos que estar muy atentos en ello. Imagínense, hay muchas veces que me pasa que me dan una tarjeta donde compartimos, nos presentamos y, y, y es alguien que cuida la imagen o que dice ser especialista o consultor en, en comunicación, profesional de la comunicación y su correo electrónico es una arroba Gmail, una arroba Hotmail, Yahoo. O, o imagínense, esto más que nada para los más chicos o adolescentes, los que están estudiando, que mi correo electrónico sea morochoargentino latinoamérica o yahoo.com y vendo comunicación y vendo imagen. O, bueno, esos correos electrónicos raros que nos tiran abajo nuestra identidad digital. Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado porque a la hora de yo poner un comentario, y ustedes van a ver al final de la conferencia lo mucho que tiene que ver como la participación de la gente, la nuestra, la tuya, la de tu mamá, la de tu tía. La que ya está en Internet, a la hora de poner comentarios, eh, críticas, reacciones, etcétera, cómo cuenta y cómo estamos siendo totalmente visualizados. La verdad, que a comparación de lo que era hacer una campaña política 10 eh, años atrás, o, en el, yo pongo una bisagra que sería el 2000. El advenimiento de la tecnología fuertemente se hace más que nada en el 97. Eh, incluso más que nada, o, preponder, o hago preponderancia en Latinoamérica. En el 2000 más o menos ya la mayoría estaba teniendo un acceso más fluido a la tecnología y era un poquito distinto el hacer campañas políticas antes del 2000 al después del 2000. Y no les digo nada, en el 2008 con la revolución de las redes sociales, con esto de que todo el mundo empezó a copiar o fue el boom que, que instaló Obama. El tema es que si antes era complicado dar un mensaje, si antes era difícil llegar con una comunicación en un contexto eh, complicado, hoy es mucho más. Hoy es mucho más por toda la contaminación que tenemos. Imagínense ustedes cuando venían hacia aquí cuál fue el, la publicidad, por decir algo que más les llamó la atención en las últimas 10 cuadras. Pero es retórico. La pregunta es retórica porque en realidad si ustedes se ponen a pensar esas diez, eh, en esas últimas 10 cuadras ni se acuerdan lo que pasó. Tampoco se acuerdan cuál fue el mensaje eh, más importante que habrán leído. Porque estamos tan contaminados, nuestro, nuestros públicos están tan contaminados de información. Están avasallados, hay una abrumada eh, contaminación de información que no, no nos deja pensar a nuestros públicos que este es el escenario donde vivimos. Miren, yo puedo decirles tranquilamente desde este lado, porque tengo la posibilidad de estar en esta tribuna, que mi nombre es Juan José Larrea. Pero yo les voy a preguntar a ustedes que me digan eh, su nombre sin gritar. Por favor, díganme su nombre. Yo cuento hasta tres: uno, dos, tres. Fíjense que yo, por ejemplo, desde acá pude haber escuchado a Jorgelina. ¿Dónde estás? Esto es lo que nos pasa a nuestros públicos hoy. Me pareció escuchar, pensé eh, entender que hay una tal Jorgelina. Esta contaminación, esta dificultad de poder escuchar al otro, es lo que nos pasa hoy en este escenario, donde aparte influye también este contexto social donde tenemos con, esta, eh, con este advenimiento tecnológico y con este uso y costumbre que estamos teniendo hoy. Antes, antes del 97, del advenimiento de la tecnología, como yo les decía, había básicamente una manera de pensar la comunicación que veníamos acostumbrados de un soporte de información, que eran los medios de comunicación, un soporte informativo acompañado de un poco de publicidad. Pero van pasando los años, va pasando el tiempo y en realidad... Empezamos a tener una suerte de mayor intereses creados económicos, sociales, culturales, etcétera. Empieza a reinar un poquito más el tema de la publicidad, y eso que era un soporte informativo acompañado de un poco de publicidad, se invierte y pasa a tener una cuestión de un soporte de publicidad acompañado de un poco de información. Ahí empezamos a notar que empezaba a tener un poquito de más influencia, ese jefe de, de, de diagramación. ¿Por qué? Porque nos pasaba que... Teníamos una, una investigación muy grande, una buena entrevista. Que el periodista, quien habíamos convencido para que publique, iba a escribir e iba a publicar. Pero al haber tanta publicación, recibía un llamado de José. José era el jefe de diagramación. Que le decía: Hoy tenés una cantidad de espacio de 35 líneas, 75 líneas, una columna. Y toda esa investigación que tenía para publicar y poner ya no podía ser, porque ahora reinaba, reinaba desde ese momento este soporte publicitario con un poco de información. Y esto pasa también a hacer que las noticias, lo que vamos leyendo, eh, y acá viene un poco el cambio del consumo de información, el cambio de lectura, eh, empieza a ser más light, más suave. Las noticias ya no empiezan a tener eh, la, las redacciones, los textos, los artículos, las columnas ya no empiezan a ser tan eh, reflexivas como eran antes, ya no presentan tanto razonamiento, sino por una cuestión también sociológica empiezan a ser eh, mucho más suaves, más rápidas, de más fácil lectura. Los gráficos que ustedes ven aquí en esta pantalla son de Paul Varán, uno de los que fue el, eh, participante del proyecto de Internet. A mí me gusta mucho porque en este gráfico, en el primero, en el de la red eh, centralizada, yo ahí veo lo que teníamos antes, el, el antiguo paradigma de la comunicación. El antiguo paradigma de la comunicación, no estoy afirmando con esto de que hay uno nuevo, quizás hay una transición o alguna modificación del anterior, pero sí hay un antiguo, que era el de los medios tradicionales de comunicación centralizaban todo. Imagínense en, la, en el primer gráfico que ustedes ven, de color azul a la izquierda, ese gráfico tiene un nodo central. Esto sería algo así como un medio de comunicación que centraliza toda la información, un decisor alguien que decide qué es lo que se va a informar y qué no, y nosotros, los profesionales de la comunicación, las fuerzas vivas que quieren informar a sus diferentes públicos, tenían que pasar por ese medio de comunicación. Con esto lo que estoy queriendo decir es, que por supuesto ustedes también lo están razonando y viendo, dependemos de un medio de comunicación, de los medios de comunicación, cuando hablo de ellos digo los tradicionales, radio, diario, televisión, y dependemos también de ese periodista convencerlo. De que ese ejemplo que les ponía antes de una investigación que ha hecho una universidad, una institución pública o privada, que es incluso para un bien social, un bien de un país, dependemos que ese periodista compre esa investigación, dependemos que después ese periodista, cuando vaya al medio de comunicación, esa investigación. Con, eh, de alguna manera esté relacionada, no afecte a los intereses creados que pueda tener ese medio de comunicación, políticos, ideológicos, sociales, culturales, etcétera. Y de ahí, si pasábamos todos esos obstáculos, pasábamos también al jefe de, de diagramación para ver cuánto publicaban de nuestra investigación y salía a un público, a un público que era el todo, que, quien leía esa, ese, ese medio de comunicación. Con el paso del tiempo, después del 97, después del 2000, mucho más allá, después del 2008, empezamos a ver. Voy a saltar el gráfico del medio, que es la red eh, descentralizada, y, y voy a la red distribuida, que es la última de color amarilla, eh, amarillo eh, a la derecha. Cambiamos un poco el modo de, de poder comunicar, y los que somos profesionales de la comunicación, los que estamos haciendo, eh, pensando día a día cómo llegar mejor a nuestros públicos empezamos a tener muchísimas más herramientas porque comenzamos a estar conectados. La red distribuida hace que estemos conectados, que no, de, no se dependa de un nodo central y que si no podemos ir por un lado, podemos ir por el otro. Y nuestros públicos, ahora sí podemos fragmentarlos muchos más. Pueden decir, antes también se podía fragmentar. Sí, antes se podía fragmentar, pero en, muy, en escalas muy pequeñas y con distribuciones o eh, revistas especializadas muy pequeñas. Hoy la fragmentación es exhaustiva, es mucho más poderosa que antes y en esta red distribuida en esta sociedad colectiva donde vivimos hoy estamos en un mundo conectado miren esto nuestros públicos están de alguna manera como ustedes o como nosotros acá quién de ustedes levánteme una mano tiene correo electrónico levánteme la mano déjenla arriba quién de ustedes también aparte de un correo electrónico levante la otra mano está en una red social o tiene celular Mírense, mírense, esto no es una iglesia, yo no soy el padre Juan José, miren cómo estamos conectados acá en este, en este mundo eh, en el cual hoy la tecnología reina, y estos son nuestros públicos. O sea, estamos de un, de un paso a otro. Este cómic, no, no conozco quién es el autor, eh, no es mío, por supuesto, pero me encantó porque de alguna manera también grafica lo que nuestros públicos, eh, cómo nuestros públicos han cambiado. ¿Cómo antes teníamos esa, esa imagen, eh, en, al menos en Latinoamérica en muchos eh, cafés, a la mañana uno iba a, a desayunar y veía a alguien leyendo su diario, eh, tomando su cafecito? Eh, ¿cómo, cómo, esa, ¿Cómo esas costumbres, cómo esos, esos usos y costumbres han ido variando? Y cómo las posturas, el, el cómics este la. Creo que, que, que es, es, es simpático en ese sentido. ¿Cómo ahora cambió todo? O sea, yo a esta postura de, del hombre mirando para cualquier cosa un monitor, le agrego la otra que es la de una persona parada con la cabeza medio baja y con las dos manos así, que ustedes saben lo que estaría haciendo alguien si está así con las dos manos juntas, estaría teniendo un celular, escribiendo, leyendo, mirando, etc. Estos son nuestros públicos. Ahora, ¿y el consumo de información? Claro que sí, va cambiando. Pero va cambiando y va mutando y esto hace mucho más difícil o fácil depende del equipo o la tecnología que cada uno de nosotros vaya teniendo en el equipo de campaña o en, el, o en el área de comunicación, que no digo en el área, que no digo en el área de prensa, como todavía en muchos organismos públicos y en empresas privadas también se sigue llamando. El área de prensa es el área que se relaciona con los medios de comunicación. El área de comunicación es la que lleva a la comunicación en general, la comunicación, digamos, global. Institucional o corporativa de una empresa pequeña, mediana o grande, pública o privada. Pero no nos quedemos con el paradigma anterior o, o antiguo, digo, quizás estemos transitando eh, y esperando que una comunidad científica apruebe que hay un nuevo paradigma en cuanto a comunicación, no nos quedemos con que hacemos prensa. En realidad hacemos comunicación y vamos mucho más allá y vamos a por mucho más que radio, diario y televisión. Hoy tenemos una, una, un consumo de información mucho más complicado que nos hace tener eh, una suerte de auditoría permanente a la hora de estar viendo y sondeando a nuestros públicos, por esto de que antes para que alguien llegara a quejarse sobre algo, sobre una publicación en un diario, sobre algo que leyó, sobre algo que escuchó en una radio, esa persona tenía una actitud absolutamente pasiva, tenía que llamar por teléfono, había que ver si la atendían. Hoy no, hoy en tiempo real podemos... Eh, Pueden comentar, pueden opinar, pueden eh, difundir, pueden viralizar una suerte de información. Y nos pueden hacer una crisis, por supuesto, mucho más eh, profunda, potente. El, la... Yo tengo 43 años, no, el... aquí hay gente más grande, más joven y más eh, eh, joven que yo. Eh, para los más jóvenes, no sé, quizás no van a entender un poco lo que digo, para los más grandes sí, pero digo, ¿cómo era antes? Esa es la pregunta que nos podemos llegar a hacer, pero enseguida nos acordamos. Y para los más jovencitos digo, antes uno iba a una biblioteca. Antes este, nuestros públicos iban a una biblioteca, le, le hablaban a la bibliotecaria, que por lo general tenía cara de fea, de, de seria, de mala, y nos miraba muy pensativamente, porque claro, estaba pensando lo que le estábamos pidiendo y diciendo y que uno no sabía si, si, si estaba enojado con uno o algo pero venía con unos libros diciendo bueno sobre el tema que estás buscando estos son los autores que te estoy recomendando puedes buscar por acá puedes buscar por allá todo ese paradigma toda esa manera todo ese uso y costumbre que teníamos cambió cambió en nuestros públicos y lo que están haciendo ahora es lo que ustedes también hacen lo que hacemos todos acá en este mundo conectado en el cual estamos y en el en el en esa quizá, tal vez en esa posición de Ir buscando algo en un celular, en un dispositivo móvil, en una tableta, en un smartphone, o en el trabajo o en la casa, en una computadora. Y buscar en, en un, vale la redundancia, en un buscador. ¿no? En, por defecto profesional, cada vez que voy viendo algo, todo lo relaciono con mi carrera. Y antes de seguir explicando este fenómeno social que estamos teniendo con, con la manera de comunicarnos, quiero compartir con ustedes un video de un minuto eh, que un poco tiene que ver con esto, que lo, lo, lo rescaté. Hola, sí. ¿Todavía tienen el pastel invertido de piña? Sí, señor. ¿Lo quiere con crema de vainilla o chocolate? Eh, ninguno. Solo me interesa con merengue. Deme su código de acceso e identificador. Aquí, Santa. Identificador 7726548. Necesito información sobre una persona llamada Andy García. Alfa Noviembre Delta Indigo. Santa no está activo desde hace 12 años. Escúchame, joven novato. Estaba espiando a Ho Chi Minh cuando tú estabas en pañales. No me digas cuando estaba activo. Señor, no puedo hacer nada. Pero bueno, podría buscar en internet y averiguar lo que necesita saber. Ah, eso haré. Santa fuera. por ver el tiempo compartido de Kevin. ¿Tú no? Ustedes fíjense que el, 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 esta parte de este video me encantó porque creo que refleja justo lo que estamos viviendo hoy con nuestros públicos. La persona, eh, Robert De Niro, que estaba buscando, eh, nada, era un exagente, hacía 12 años que no estaba, le dicen, usted está este, desactivado, pero ¿por qué no busca en Internet? Y dice, ah, claro, puedo buscar en Internet. C cómo las costumbres eh, fueron variando y cómo él está encontrando algo, ahí se mezcla un poco lo que les decía al principio, el tema de la identidad digital, el cómo nos ven, el cómo nos encuentran, pero también, de alguna manera, a veces pensamos que solo están en nuestros públicos ligados a la tecnología los jóvenes, los adolescentes, porque ellos la entienden. Y estamos dejando de lado porque pensamos que todavía siguen leyendo el diario, hablando por teléfono para hacer alguna consulta sobre algo, de tu, de tu producto, de tu marca, en este caso de, de tu candidato, de tu cliente. Dejamos de lado a una cierta generación que pensamos que como no nacimos con la tecnología, no están ligados a la tecnología, no la están usando. Y eso ha variado y ha cambiado mucho. Porque todo el tiempo le estamos preguntando a, a la máquina, a, no sé, a, a Google. Esto me pareció fantástico, los chicos cómo están confiando más, y, y lo, y no, no necesité leer el diario, tengo dos hijos que, que me agarran enseguida el iPad y dicen, ¿para qué lo busco? Pero cuando lo busco es buscar en, en, en un buscador algo que, y, y es más, aprenden a preguntar mejor que, que uno más grande, ¿no? Pero esto es algo muy a tener en cuenta. Ahora, cuando estamos hablando de un buscador que eh, esta empresa quizás la conocen, es una empresa americana, se llama Google. Eh, como no la van a conocer, por supuesto, esta empresa americana, si ustedes se ponen a pensar, nuestros públicos, de alguna manera, están, como nosotros, confiando casi todo a, a un buscador, a este buscador. El 95% de las búsquedas mundiales se realizan por Google. Y el 5% restantes, que se la reparten entre buscadores que ya quizás algunos de ustedes ni se acuerdan, o sí, o no conocemos, Laico, Laico, Saltavista, eh, Yahoo, Bing eh, y miles. El segundo puesto lo tiene YouTube, que no es un buscador, es una red social de videos. Ahora, ¿cómo estamos, nuestros públicos, nosotros, apoyándonos en esta empresa que está a miles de kilómetros de aquí? ¿Cómo entró en los, en los usos y costumbres de nuestra sociedad? Pero esta es una empresa que pareciera ser, que, bueno, cuando a veces dijimos lo googleaste, lo googleé, que lo, lo transformamos en, en verbo. Esta empresa también, como un medio tradicional de comunicación, como una empresa privada, tiene sus intereses creados. Es una empresa con fines de lucro. Tiene intereses creados eh, políticos, ideológicos, culturales, religiosos. No hay duda de eso. Con esto no estoy diciendo y está mal. No, no, está muy bien. Si es una empresa que tiene sus fines y uno es cliente o no, usuario o no de esa empresa. Pero lo cierto es que aquí, entre colegas o, o si sos alguien que está en la política y haces bien en venir a capacitarte y, y para, para tu función diaria, lo cierto es que nosotros estamos tomando o estamos dejando al libre albedrío las, los resultados que va dando una empresa privada a miles de kilómetros aquí. Y todavía tal vez, esto lo veo mucho, en empresas, incluso cuando uno va a trabajar con equipos de comunicación de otras empresas, seguimos apoyados en el antiguo paradigma, insisto con esto, de radio, diario y televisión, armando un comunicado de prensa, pero en la práctica buscamos en Google. Esto sucede mucho. A muchos piensan que porque se sale en un párrafo, en un artículo, de una nota, de un diario, significa sinónimo de popularidad. Y yo les preguntaría a ustedes, pero no es para que levanten la mano, sino piénsenlo. Tal vez en esta población que tenemos aquí son más, en la pregunta que voy a hacer, pero tu tía, tu hermana, tu abuela, la gente hoy sigue leyendo el diario como lo leía antes. Piénsenlo, nosotros leemos todos los diarios como los leíamos antes. Y dije el diario y después dije los, primero singular y después plural. Porque tal vez ustedes los, como trabajan en algunos lugares, necesitan estar más cercano al diario y los tienen. Pero la sociedad en sí... A veces en algunos talleres alguien me ha dicho, no, pero ahora hay más diarios gratuitos. Sí, pero los diarios gratuitos, que también tienen noticias cada vez más rápidas, más light, más suaves, por, por los tiempos de tránsito, porque son para ser leídas en un transporte público y demás, están siendo repartidas, entregadas, regaladas en un cierto recorrido de esa ciudad, cosmopolita, no en todas las ciudades o pueblos que hay en el país. Pero cada vez se lee menos, cada vez se, se busca más. Como habíamos puesto antes, cada vez nos informamos más en tiempo real, pero incluso la noticia en sí ya no es solamente el resultado, un texto que ha salido en una página web, sino también que hay videos de tu cliente o tuyos, sino también que hay imágenes de tu empresa, de tu marca, de tu producto. Todo eso está siendo consumido por un uso y costumbre de una sociedad que ha mutado la manera de quizás no la mutó del todo, pero va mutando la manera del consumo de la información. Y si a esto le sumamos que la, los artilugios, los dispositivos son cada vez más accesibles, ese consumo o ese cambio de consumo de información se hace más rápido. Ahora, tenemos distintas maneras de buscar y cada vez nos hacemos más inteligentes en la búsqueda. Si ustedes recuerdan en el video que les acabo de, de, de pasar, Robert De Niro en la primera búsqueda que hace pone Andy García y le sale el otro actor. Él estaba buscando en esta película de comedia que son los Pequeños Fockers. Él estaba buscando a su yerno con quien siempre tiene peleas. Entonces puso Andy García, pero después puso Andy García Chicago. Esto qué quiere decir? Que en realidad la búsqueda que vamos haciendo en esta sociedad que va cambiando ni siquiera va más allá del, de la segunda, tercera o cuarta página. Hasta hace un par de años atrás. El, 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 la práctica de la búsqueda en motores de búsqueda como este, más que nada era hacer la búsqueda y mirar una, dos, tres, cuatro con toda la furia, ¿eh? no más de páginas hacia atrás. Pero después hubo un cambio muy importante que esta empresa impone y que a la vez nos enseña a buscar de otra forma, que son las sugerencias. A medida que va escribiendo van saliendo sugerencias por una inteligencia social colectiva, que es, si otros buscaron así, vos también podés estar buscando esto. Y hace que eso, si no me sugieren nada, yo mismo reformule mi búsqueda. Cuando digo yo mismo, cuando digo vos, digo nuestros públicos. Ahora, pero también están aquellos que directamente leen menos y buscan la información en Internet. A ver, la, el slide que te mostré antes es, son resultados de la web toda: páginas de Internet, diarios, blogs. Eh, Redes sociales. Y la que te estoy mostrando ahora es Google, pero si ustedes ven en esta parte, la empresa te da la posibilidad de que tus públicos busquen por diferentes formas. Entre ellas, es por noticias. Y esto es muy interesante también en tener en cuenta a la hora de cómo se van informando en nuestra campaña, en nuestra gestión, en nuestra función diaria, cómo se van informando el, el, el colectivo social imaginario, porque lo que están haciendo es darte resultados solamente de medios de, tradicionales de comunicación. <coughs> diario, radio, eh, televisión, pero a la vez te, existe una, una, un servicio que ahora te lo voy a explicar y antes decirte otra cosa, como los podrías estar leyendo acá, las fuentes de los medios de diarios que está poniendo, de los medios de comunicación que está poniendo esta empresa privada norteamericana a miles de kilómetros, que es excelente y que nos, nos ayudó a, a, a cambiar un poco y a facilitarnos algunas cosas la vida. Eh, eh, lo que estoy tratando de hacer es ser un poco reflexivo, crítico, no estoy en contra de Google. La estructura de mi empresa está basada en un 80% por las, las herramientas de Google. Entiendan bien. ¿eh? Simplemente estoy tratando de compartir cosas que tienen que ver con nuestros públicos, que a quien nosotros estamos comunicándole constantemente y cómo ellos están informando. Pero esta empresa pone, como verás en este slide, yo busqué la palabra argentina. Y va poniendo diferentes títulos de diferentes medios de comunicación. Ahora, como bien dice ahí, ¿de qué medios? De todos los medios de comunicación. ¿De todos los medios de comunicación? ¿O de solo aquellos que audita esta empresa? ¿O de todos aquellos medios que se dejan auditar? Porque hay algunos medios que no quieren. Y de todos aquellos que se dejan auditar y que esta empresa quiere porque también... Están relacionados, son afines a sus intereses creados como empresa privada, y lo cual está muy bien. Políticos, ideológicos, económicos, religiosos. Pero yo te puedo asegurar que si haces una búsqueda en este buscador y la misma en la sección noticias de otro buscador como Bing o Yahoo, que son los más conocidos, después de este, digamos que te va a dar que el resultado, lo puedes hacer en este momento, es distinto. Es distinto, y esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, fíjense ustedes cómo el servicio de Internet se va poniendo a la altura o a disposición de nosotros los ciudadanos, ergo de nuestro público. ¿Por qué? Porque Google, ¿qué te dice? ¿Te interesa la palabra argentina? Ponele que sea tu marca, tu producto, tu servicio, ponele que sea tu candidato. ¿Te interesa esto? Sí. Estoy hablando de las famosas alertas de Google. ¿Las conocen? Lo bueno es que te está diciendo sí, me... vos decís, sí, ¿me interesa? Lo que Google te dice es, ¿sabes qué? No vengas más. No vengas más a buscar esta, esta palabra. O sea, venía a buscar otras si querés. Si querés. Venía a buscar todas las que quieras. Pero esta no. No pierdas tiempo. Y vos decís, ¿cómo? No, no. Yo te las voy a mandar a medida que vayan saliendo en los medios de comunicación. En los medios de comunicación. Entonces nuestros públicos, tu tía, tu hermana, la abuela, el primo, el vecino. Se confía de ese servicio, lo cual está muy bien, pero no sé si está teniendo todo este razonamiento. No sé si él sabe, nuestros micros públicos con los cuales trabajamos, no sé si ellos saben que realmente esta empresa le está dando toda la información sobre esa palabra, sobre tu candidato, eh, marca <coughs> o producto. Y empieza a aparecer lo que nosotros tenemos en, en, en este camino de la, del Internet, de las redes sociales, del famoso que va a ser famoso Big Data, alguien que antes tenía, como te decía, una actitud muy pasiva y que ahora es muy activa, es muy reaccionaria, para bien, para mal, que ahora crea contenidos, no por eso eh, necesariamente es un periodista. Es un creador de contenidos porque tiene la facilidad, la, <coughs> la gratuidad de poder escribir en un blog, en una página web, a muy bajo costo y opinar sobre lo que estás haciendo, o sobre lo que tu empresa está haciendo o lo que está diciendo en el momento tu candidato, tu jefe, y lo está poniendo en un comentario de un diario que lo ha publicado, en un comentario de un texto de un blogger que ha escrito sobre el discurso que dio tu cliente, sobre la campaña que estás haciendo. Lo importante es que esta persona reaccionaria, con mayor actividad, con posibilidades de herramientas que antes no tenían, lo que quiere es dialogar. Y a, y a veces insisto, no sé si seguimos trabajando el antiguo paradigma de estar parados sobre una tribuna, de hacer ese comunicadito de prensa que por lo general se, se lo borran en, en las redacciones con la tecla delay, de borrar del teclado, o ya nadie imprime o casi ya los faxes no existen, así que ya no se puede decir que se tirara a un, a un cesto. Entonces creo que estamos apoyados, o sea, teniendo un consumo de tecnología fabulosa, formidable, no digo todos, estoy diciendo de lo que voy viendo en los distintos países donde voy yendo y de, los, de las empresas que voy auditando. Estamos con el consumo y el uso de la tecnología muy a, a última moda, aquellos que tienen acceso cada vez a lo, a lo último, a lo mejor, pero a la hora de practicar nuestra función diaria de poder comunicar, lo estamos haciendo de una forma antigua. El diálogo, la conversación con esta gente, con la prima, con el tío, con tu cuñado, con ese público que está ávido inconscientemente de todas estas herramientas, inconscientemente en el buen sentido de la palabra, no por ignorancia, no sé si lo estamos aprovechando como tal para poder tratar de que esta contaminación en este contexto social que te presentaba al principio se esclarezca un poco más, al menos en base a tu marca, a tu producto. Este es un senador nacional de la República de Colombia, se llama José David Name Cardoso. Él hace muy buena comunicación en, eh, con el uso de las TICs, con el uso de las tecnologías. Él, además de ir publicando, además de ir trabajando eh, con los medios tradicionales de comunicación, aparece eh, con un, su página web tratando de crear diálogo, tratando de poner y utilizar, eh, que se los recomiendo, eh, aplicaciones o módulos como la que están viendo, que se llama Discus, Discus es open source, código abierto, es gratuito, se pone en las páginas web de, la, de cualquier empresa pública o privada y la facilidad que tiene es que va dejando escribir reacciones, comentarios, elogios, quejas, etc a las distintas personas que están visitando su página o que vienen de una red social donde él también comunicó y de ahí atraen. ¿Y eso qué hace? Hace que cada uno pueda escribir manteniendo su nombre y apellido lejos del anonimato, permitiendo la moderación. Y aparte lo que hace es una herramienta muy poderosa. Este, este módulo gratuito también lo que tiene es la posibilidad de, si te interesan, los comentarios que la gente va poniendo, que este es un dato muy importante, los, los, los comentarios que la gente va poniendo sobre un texto en particular, así sea de tu empresa o de otra empresa, pero así sea tu página u otra página, uno puede estar, uno pudo haber leído un artículo, puede, pero puede, puede estar interesado en qué dice la gente sobre eso. ¿Y qué diálogo tiene la gente, la sociedad, sobre eso? Y esto es muy rico a la hora de hacer análisis, que a veces lo hacemos poco y en la vorágine del día a día solo realizamos acciones de comunicación y no estamos viendo algunas que, que se nos están pasando por alto. Lo bueno es que este, este módulo, que te recomiendo para eh, tácticas de comunicación o en tu estrategia de comunicación, de comunicación política me refiero, eh, o, o empresarial, te, te permite que la gente pueda... Dejar su comentario, no de forma anónima, pero sin quitarlo de su uso y costumbre. ¿Qué te quiero decir con esto? Por lo general, estamos conectados en una red social constantemente. No solamente en un celular donde tenemos la aplicación de Facebook por sinónimo de red social, sino también eh, en, el monitor, en la computadora de escritorio o en el ordenador <coughs> o en tu display, en tu dispositivo móvil, tableta. Como ya estoy conectado, podría yo dejar comentarios con la red social en la cual en vez de yo, mi público, ya esté relacionado, ya esté anotado y pueda dejar, como te mostraba antes, con su foto y lo bueno que tiene es que cuando cambia la foto también cambia la foto acá en la página web. Son muchos los beneficios que tiene. Este es nuestro público hoy. Antes era muy común, sí, me la paso todo el día en el trabajo, conectado a la computadora, llego a casa y ya no. Ahora esto se potenció y este cómics que ustedes ven acá, se potenció más todavía. Porque si bien la persona dice eh, hasta luego computadora del trabajo y cuando llega a la casa dice hola computadora de, de casa, en realidad en el trayecto, incluso aquellos, digo la mayoría tal vez que manejamos y vamos y nos trasladamos con nuestro propio auto, carro, eh, vamos conectados incluso en el bus, en el colectivo, en el subte, en el metro o en el, o en el carro, incluso con el celular. O sea que tu público en sí no solamente está con la computadora en el trabajo y después llega y se vuelve a conectar en la computadora de la casa, sino que sale del trabajo, sigue conectado con su dispositivo, va a la casa, termina de cenar y vuelve a estar conectado. Ese es nuestro público hoy. Es el que está todo el tiempo conectado, el que está de alguna manera tratando de, de hablar, de conversar y que es lo que más pide. Paralelamente, cuando digo, eh, muchos profesionales de la comunicación que me encuentro o, o que eh, doy capacitación o charlas o clases, seguimos con, insisto, el antiguo paradigma y pasa esto que ustedes leen ahí, que la gente escribe, habla en redes sociales o participa en páginas web de empresas sobre alguna opinión, las dejan plasmadas ahí y no son contestadas, la mayoría de ellas. Es un estudio. Esto, la mayoría de las cosas que ustedes van viendo no son afirmaciones mías, son estudios y después al final les digo cómo tener la presentación de todo lo que voy mostrando, pero no, no son afirmaciones que se me ocurren. En, 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 sí, los razonamientos son apoyados en mi en 18 años de experiencia y trabajo. Pero e, estas cosas son estudios e investigaciones realizadas. Entonces, lo que, lo que les comento es salir de la tribuna en la cual estamos, así estés en una empresa pública o privada. En este caso, estamos hablando de comunicación política, estamos hablando de estás en funciones o estás en una campaña, y dialogar, conversar, estar abierto a las críticas. Eh, incluso alguno puede llegar a decir, eh, como les mostraba antes, eh, los que casi no conocen mucho la tecnología, o le tienen miedo, o la ignoran y miran para otro lado, pueden llegar a decir: no, los comentarios son muy bravos, porque nos pueden poner comentarios negativos. Y acá es donde hay un gran error. Porque una cosa es el comentario negativo y la otra, que está escudada en términos de usos y condiciones de tu página web, son los comentarios irrespetuosos. Esos no van. Pero esos no van porque a nadie le gusta que en la casa entre alguien y empiece a insultar o entre insultando. Sino que la página web del candidato, de la empresa, del comedor comunitario, a el que vayas asesorando, en realidad es tu página, es, es tu casa. Y hay una suerte de usos y costumbres, que son los famosos, que creo que nadie leemos casi nunca, eh, algunas veces lee por curiosidad, los famosos usos eh, de términos y condiciones. Ahí es donde uno ya dice, acá comentarios irrespetuosos no. Ahora, los negativos son los que me van a ayudar a mí a entender qué estoy haciendo mal, si estoy abierto a esas críticas. Si estoy abierto a que cuando alguien me lee un comentario negativo y lee mi respuesta o la de mi equipo, un tercero vea que no borro las cosas, que estoy abierto a una construcción y que también le agradezco, agradezco ese comentario negativo. Y acá hay que tener otra, otra eh, cuestión muy presente y analizar mucho el uso y costumbre, porque en realidad la gente, la sociedad, los que estamos conectados en este levantar de manos que hicimos, que todos tenemos correo electrónico, que todos tenemos redes sociales, que todos estamos en páginas web, lo cierto es que no todos nos comportamos de la misma manera. Vos tenés eh, a una, una audiencia que es eh, social, que solamente hace clic en los me gusta. Tenés reaccionarios que escriben, se toman su tiempo de escribir, de elaborar una escritura. Después podemos discutir si escribieron bien, mal, con falta de ortografía, en mayúsculas. Tenés a aquellos que solamente miran. Cuando uno empieza a estudiar el, el, la audiencia que va teniendo y la influencia que con la cual se va encontrando en, los, en, la, en las redes sociales, en las páginas web, también vas encontrando que tenés personas que pueden llegar a tener influencia o no. Esa influencia que puede llegar a ser medida en términos de cuánta gente lo sigue. Y hay veces que tenés personas que lo siguen en mil personas, dos mil personas. La, lo cierto es pensar y saber si esa persona en realidad no pasa a ser alguien que tiene un público, que tiene su público, y puede llegar a ser tomado como un medio que comunica también. Y uno, como profesional de la comunicación, tener la, la no digo la inteligencia, pero sí estar despierto. A ir buscando a esas personas que tienen influencia para también, que digamos pueden llegar a ser creadores de contenidos o no, ir comunicándoles y dándoles información porque ellos tienen un público que a nosotros también nos interesa. Un público que tal vez no nos conoce, no ha llegado a nosotros, pero que sí lo necesitamos. Y hoy estamos en un mundo donde la percepción le estaría ganando a la realidad. Esto de que cuando alguien se, se encuentra con alguien sin conocerlo y lo que primero tiene es una imagen de esa persona, que tal vez después fue cambiando o no. Pero lo, que, lo cierto también es que cada uno mira algo en particular desde su punto de vista, desde su formación, desde su necesidad. Yo no sé si desde, desde atrás se ve bien la figura, pero nada, en el piso están tiradas unas células madres, este es un cómic del Financian Times, y dependiendo del personaje, la señora que está en una silla de ruedas dice veo esperanza. Un señor dice veo dinero, otro dice frotándose las manos veo la fama, un sacerdote dice veo un ser humano, bueno, y así sucesivamente. Lo que hay en realidad son diferentes públicos que no los podemos dejar al libre albedrío, que están totalmente conectados, conversando constantemente y que están ávidos de recibir información, pero de calidad, contenidos de calidad. Esto es lo que más o menos fue cambiando, lo que fue mutando en esta transición que vamos teniendo. Eh, hoy ya estamos en una gran batalla, una gran batalla en cuanto a datos. Hoy, y ya vamos entrando a todo el término de Big Data, hoy más que nada es importante aquel que puede leer los datos a aquellos que tienen eh, una, un conocimiento del hábito del consumo y a aquellos que en realidad tienen una estrategia de comunicación. ¿Por qué hablo de estrategia y en este caso de comunicación? Si alguno de ustedes, que calculo la mayoría, está trabajando en este, en este fascinante mundo de la comunicación, en esto que nos apasiona a muchos, sería bueno la pregunta, insisto, es retórica, es para que te la respondas a vos mismo, ¿cuál es la estrategia que están llevando adelante en tu trabajo? Si sos el director, el jefe, el encargado, el responsable, ¿cuál es la estrategia que impusiste para tu equipo? La mayoría de las veces que pregunto esto, y hay interacción y conversamos, la mayoría me dice que no hay, que no tiene o que no la sabe. Y este es un error muy grande en campañas políticas donde avanzamos, porque nos dejamos llevar mucho por el, el candidato que dice vamos, 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 vamos. Y el, el vamos, 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 y no hay una estrategia, no hay un saber a dónde ir. Cuando digo estrategia, digo el objetivo que nos planteamos y lo más importante después, cuáles son las herramientas, el cómo, cuáles son las herramientas, el cómo voy a cumplir ese objetivo y que todo eso sea uniforme para los demás. Por supuesto que puede tener una suerte de modificación esa estrategia y se va modificando para ir perfeccionando. Va cambiando la manera de informarse y lo que va apareciendo en esta liviandad que hay a la hora de consumir información, en cuanto a los líderes políticos, y nosotros que los asesoramos, tenemos que estar, tener mucho cuidado en ese aspecto, es esa visión que tienen los líderes políticos, que por lo cual uno se hace simpatizante de ellos, o los quiere seguir, o se siente identificado, al, al analizar y estudiar tanto, y al ver tanto lo que la gente quiere escuchar y decírselo, esa visión o esa, esa figura de líder, de visionario, de estadista, va cayendo. Y hay que cuidarla. Estamos en el borde, en el límite de, de ese tema. Empieza a estar de moda. En, en el 2008, eh, la campaña de Obama, de alguna manera, fue el boom de las redes sociales. Todos lo recordamos. Eh, fue muy famoso. Él se apoyó en algo muy grande en ese momento que tuvo que ver con Google. Toda esta primera parte de la presentación después de que hablamos de identidad digital que yo les mostraba. Porque Google sí tiene uno de los temas, así como Coca-Cola es eh, la felicidad, uno de los ejes, uno de los eh, eh, tópicos que tiene Google, más que nada es tratar de cambiar la vida mediante la tecnología, de hacerla más simple, de hacerla más fácil, de, de, de ayudarnos. Y él en el 2008 eh, un poco se vio identificado con Google, más allá de que las redes sociales fueron su, su boom. Pero uno de los grandes discursos que, que muchos hemos leído, analizado, estudiado y demás, fue la charla que él tuvo con los empleados de Google. Él estaba buscando donaciones, pero él, una de las charlas que tuvo ahí fue y él les dijo: Yo quiero que me ayuden a cambiar el mundo y ustedes pueden ayudarme a cambiarlo a, cambiarlo a partir de la tecnología. Si en el 2008 fue, el, el, fue Google, en el 2012 fue Facebook. Obama en el, 2000, en el 2011, donde da la charla, ya no la da en, en Mountain View, en. en en Google, sino que le dan palo alto en Facebook a los empleados. ¿Pero por qué? Porque él empieza a visorar, empieza a mirar, empieza a ver, y después les voy a mostrar algo que empezó también en el 2011, que ya no es tanto el tema de las redes sociales en sí mismo, sino que ya es más que nada la captura, dificilísima, la captura, el procesamiento, muy complejo, de los datos. Cuando digo Big Data, estoy hablando de grandes datos. No piensan ni siquiera en una encuesta, no piensan ni siquiera en un sondeo de opinión. Estamos hablando de bases de datos, de bases de datos y la posibilidad de tener software, programas extremadamente complejos, que no están hoy por hoy para ser bajados gratuitamente, extremadamente complejos para poder de alguna manera procesar esas bases de datos, de bases de datos. Esto es como es el rey de reyes. Bueno, el Big Data es. La base de datos de las bases de datos procesadas y cruzadas, que ahora de a poco les voy a ir mostrando un poco más de lo que se va haciendo. Pero la complejidad que se da en, esta, en este gran procesamiento para lograr un Big Data. Es terrible porque imagínense que cuando alguien nace le estamos sacando una foto y la estamos subiendo a internet. Ustedes en este momento pueden estar tuiteando alguna frase o algo que les pareció bien o mal o crítica o elogio. En, seguramente sus amistades y los que tienen alrededor están eh, compartiendo algo en alguna red social. Esto está haciendo mi público. Tu público, los públicos. Pero lo cierto es que ese procesamiento casi en tiempo real o para ir desgranando y en pocas horas tener una... A una ejecución de una acción es muy complejo y a eso apunta el big data y a eso apuntó la campaña de Barack Obama no voy a hablar de la campaña de Barack Obama pero la verdad que ahora él ha sido referencia con este tema les muestro un video que dura dos minutos que tiene que ver mucho con esto al menos con una parte de ello sigue sí. De acuerdo. Verá, quien dirige los equipos piensa en términos de comprar jugadores. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Y para comprar victorias hay que comprar carreras. Usted intenta sustituir a Damon. Los Red Sox de Boston miran a Johnny Damon y ven una estrella que vale 7,5 millones de dólares al año. Cuando yo miro a Johnny Damon, lo que veo es... es... Una, una falta de visión respecto a cómo producir carreras. El tío sabe fildear. No está mal como primer bate. Sabe robar bases, pero ¿vale los 7 millones y medio de dólares al año que los Red Sox de Boston le pagarán? No. No. En el béisbol piensan de forma medieval. No aciertan con las preguntas que hacen. ¿Dónde estudiaste? Yale. Fui a Yale. ¿Qué estudiaste? Económicas. Estudié económicas. Jay, Económicas, Béisbol. Eres un marciano, Peter. Con esta ecuación de aquí, lo que veo es que tenemos que ganar un mínimo de 99 partidos para llegar a los playoffs. Tenemos que anotar 814 carreras para ganar esos partidos y permitir un máximo de 645 carreras en contra. ¿Esto qué es? Es un código para calcular nuestras proyecciones anuales. Recoge los datos disponibles para predecir el rendimiento de los jugadores. Vale. Se trata de reducirlo todo a un solo número. Al utilizar las estadísticas a nuestra manera, encontraremos un valor en los jugadores que nadie más es capaz de ver. Algunos son descartados por una serie de prejuicios y supuestos defectos. Edad, aspecto, personalidad. Bill James y las matemáticas están por encima de todo eso. Lo corto acá porque me falta muy poco tiempo para terminar y quería darles una idea de lo que es un procesamiento. Ustedes fíjense que él decía: eh, ¿Dónde estudiaste? Económicas. ¿Dónde? Eh, con el Facebook, las matemáticas. Un software para calcular y predecir. Eh, lo, que, lo que está haciendo hoy por hoy el Big Data es, a diferencia de lo que se hacía antes, es mezclar. Eh, no solamente esa conversación que había, no solamente los estudios de encuestas, sino también eh, tres variables muy bien, eh, muy bien dictaminadas o muy bien eh, demarcadas. Eh, antes de mostrárselo les cuento, uno de los que ha visto o ha visionado esto, en la, que lo pusieron en la revista Meet Technology Review, es Bono, el cantante de YouTube. Él dice que a partir del Big Data y de todo el gran procesamiento que se puede llegar a hacer, se puede llegar a luchar mucho contra la corrupción, contra los dictadores y demás. ¿Por qué? Porque el gran procesamiento me puede llegar a mí a hacer algo muy exhaustivo con la determinación de los micropúblicos que ahora vamos para, para ese lugar. Eh, voy, esta es, la, es un libro que les recomiendo, sale menos de un euro, 0,99 centavos, es eh, electrónico. Yo lo compré, lo bajé, lo leí. Es muy importante, cuenta así toda la campaña de Barack Obama, es de Anthony Gutiérrez Rubí, y hay un capítulo que habla todo de Big Data y va contando la historia de cómo él, cómo eh, Barack Obama en su momento, ya en el año 2011, empieza a, eh, a entender, a visorar el tema del Big Data. Para ello, en, en un lugar que le denominaron la cueva, eh, donde había, creo que era un centenar de, de informáticos, matemáticos. Los que comúnmente, tal vez a veces llamamos nerds, pero matemáticos, informáticos, científicos, no había sociólogos, no había politólogos, no había consultores de comunicación política. Eran más que nada de las ciencias duras. Y esto es muy importante que lo, lo tengamos en cuenta también, porque estamos pasando de lo que siempre fue de las ciencias sociales, ahora más que nada hay como una suerte de desplazamiento de lo que va de la sociología a la matemática, de las ciencias sociales a las ciencias duras. Estuvieron casi, creo que fueron 18 meses, aproximadamente dos años estuvieron Reunidos, encerrados en, en, un, en un salón muy grande que le llamaban la cueva, la cueva porque, como en este lugar, eh, bueno, ahí sí, era un lugar donde no había ventanas. Entonces, entonces le decían la cueva. Ellos empezaron a cruzar datos de datos, de base de datos que venían del 2008, actualizándola constantemente y tratando de segmentar la mayor cantidad posible de públicos. Pero para tratar de, de hablarles de igual y mal, de igual y, de igual, y igual. Pero incluso. Cuando yo les hablaba que Facebook fue una de las grandes estrellas en esta campaña de él, fue por todos los datos que hay ahí. Ustedes saben que estoy tratando de hablar más rápido para, para cumplir con el horario. Eh, cuando ustedes eh, están en, eh, tienen una, un perfil en Facebook no es lo mismo que una página de Facebook, una, una, lo que antes se llamaba una fanpage, que después se empezó a llamar un i like o me gusta. No es lo mismo porque el perfil lo que hace es invadir la privacidad de tu empleado, de tu sociedad, de tu, de tu público. El, la página comúnmente conocida como fanpage o la, el, la página de i like o de marca o de candidato o pública no invade a la, al público. Esto es muy bueno. Ahora... Eh, ¿Qué hizo el equipo de Barack Obama en su momento? Lo que, fue, lo que hizo es una aplicación muy importante que se llamaba In" que hacía que, que seguramente a ustedes les habrá pasado alguna vez, que bajan una aplicación y esa aplicación de Facebook les dice si permiten o no ciertas cosas. Cuando digo ciertas cosas es porque casi no leemos esas ciertas cosas, le damos a aceptar o siguiente, siguiente, como cuando instalamos algo. En ese aceptar, en ese permitir... De esta aplicación, que bajaban los que ya eran simpatizantes de los demócratas, de Obama, estaban dando acceso a casi todos los datos de su perfil, nombre, apellido, de qué ciudad eran, eh, eh, podían ver a los amigos de esa persona y hasta quien aceptaba la aplicación podía ver quiénes de sus amigos estaban ya eh, habían aceptado esta aplicación y, y apoyaban a Obama. El tema es que uno puede decir, pero ¿para qué quieren a los, eh, a los que ya están con Obama, con los demócratas? Era para mantenerlos informados, era para que en esta contaminación grande de información que hay, en esta saturación, en esta avalancha, era para que cada uno de ellos, además de... Tenerlos como voluntarios, como militantes, como la microdonación, etcétera, era para tenerlos como voceros, para que va a ir dándoles información de buena mano, de buena fuente, y que ellos sean a su vez, eh, de alguna manera, eh, portavoces. ¿Por qué? Porque cuando uno reparte en una aplicación de Facebook, que nosotros lo hicimos con una campaña de un gobernador, Jaime Amin, en el departamento del Atlántico, en Colombia, cuando uno acepta una aplicación. Para prestar también, no solamente la, la entrada a sus datos, sino su muro, cuando uno difunde un mensaje desde este menú que ellos tenían, cada mensaje que se distribuye en cada uno de los que se aceptó, se distribuye con el nombre y apellido de uno, no del el comité de campaña. Entonces, tus amigos ven un mensaje dicho por vos. Y eso hace más creíble cada uno de los mensajes. Los tres puntos de los cuales se alimenta el Big Data tienen que ver con estos que aquí les pongo. El, la, por lo general, siempre una campaña se hizo por los datos sociológicos, los económicos, las encuestas, los sondeos de opinión. Este es uno de los slides más importantes en cuanto al Big Data y en cuanto a su procesamiento y trabajo. ¿Por qué? Porque empezaron a segmentar tanto, a cruzar tanto los datos, las bases de datos, que las cruzaron no solamente con lo que ya tenían en el 2008 con las encuestas que se hacían, sino también con todos aquellos que estaban en esta red social que era Facebook como otras pero en esta primordialmente para saber qué decían qué hacían con quién hablaban cuáles eran sus sentimientos cómo estaba el estado de ánimo cuál era la emoción que tenían hoy qué programas de televisión veían qué, qué comentaban fue hasta la, tal el punto que segmentaron tanto que descubrieron que había un grupo de mujeres de mayores de 35 años con hijos pero que amaban o eran fanáticas de George Clooney entonces, ¿qué hizo Obama? Organizó en, ese, en esa región una cena con él y a, to a todas ellas las individualizó, les hizo un sorteo y una de ellas cenó con él. La, 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 el lazo afectivo que creó con, esa, con esas mujeres hizo que se empezaron a ser más simpatizantes de él. En la Florida, uno de los estados más difíciles para ganar una elección, descubrieron que una comunidad de judíos mayores de 65 años, eran ya jubilados, tenían como denominador común la cría o la mantención de mascotas y que todos ellos se nutrían más que nada y comentaban una revista especializada en mascotas que se realizaba de forma digital a miles de kilómetros en Virginia. Fueron por ella. Esto es. Los datos sociológicos que dónde votaste, cómo votaste, qué hiciste, qué estás hablando, qué sentís, qué emoción tenés y después qué haces en Internet, cuál es tu rastro o tu participación en el entorno digital. <coughs> y esto es muy importante porque empiezo a cruzar a qué estás suscrito, qué te interesa, qué lees, qué compras o qué no. Los software que han creado son magníficos en cuanto a no a, eh, más allá de que grandiosos, espectaculares, sino magnífico de grande, de complejo. Y que han hecho esto, ¿no? El poder hacer un micro targeting total de poder llegarle a cada uno de ellos. Es muy difícil de hacer. No es que, ¿y esto cómo lo hago? Lo importante hoy es saber que, por supuesto, ellos lo habrán hecho porque tenían miles de millones de dólares, <coughs> tuvieron mil millones de dólares por oficial de lo que se les habían dado, y a partir de este trabajo de hormiga, de uno a uno y demás, hicieron bajo una plataforma, una micro donación, donde superaron los seis mil millones de dólares de donación para la campaña. Es esencial el microtargeting. El microtargeting pasa a ser como una consecuencia del big data y es el que te hace hablar con alguien o el que hacía ir a los militantes o a los votantes o a los simpatizantes a ir a hablar con la gente sabiendo qué programa de televisión ven, a quién no quieren, si se habló con esa persona o no, si debo decirle qué bueno estuvo el programa que acabamos de ver y no llamarlo antes porque lo estaba viendo, si le golpearon la puerta o no y qué contestó. Todo eso a partir de la, de la micro de la procesación del big data puesta en software en dispositivos móviles que tenían militantes votantes o gente de su casa para poder ir contactando o hablando con las redes sociales. Hay algo mucho menor y con esto voy terminando. Hay algo mucho menor que tiene que ver con las bases de datos. Está viene lo del big data y está la base de datos que es la que no nos puede faltar. La que si no contamos con científicos, con matemáticos, que de a poco vamos a ir teniéndolos, teniéndolos más en cuenta, acercándolos a nuestros equipos para trabajar más eh, mancomunadamente, ligados un poco a las ciencias duras, no tanto a las, a las sociales o a las blandas, es nuestra base de datos. Lo que no podemos tener es una ba no podemos tener una base de datos y si que no esté online. Este es el mismo senador que les mostré antes, José David Dame Cardoso, en, la, en Colombia. Él maneja su base de datos, su equipo de campaña, y fíjense ustedes que el Día de la Madre, en Colombia le dicen Días de las Madres, eh, él les manda un correo electrónico a cada una de ellas porque tenía catalogado en su base de datos por sexo femenino, por quién tenía hijos, y le manda con su nombre un saludo de eh, Feliz Día de las Madres. Esto hace también que, que se fortalezca el lazo afectivo, por supuesto. Lo que sí, lo que hay que escapar, ese es ese mail que uno manda con, a veces con copia a todos o con copia oculta, y que dice hola a todos, como si todos leyeran mi correo electrónico. Como si, no, como si yo no estaría fortaleciendo eh, la personalización. O sea, si bien antes la personalización era por tu nombre, era por tu género, era por dónde vivías, hoy pasa a ser más por qué emociones tenés, qué sentimientos. ¿Por dónde está tu, tu estado de ánimo hoy? Yo no puedo seguir haciendo esto. Como profesional de la comunicación no puedo y cuando lo recibo no puedo creer en, la, en, la, en, en el profesionalismo de quien lo envía. Fíjense ustedes que no solamente está mal redactado, sino que está en mayúscula y la mayúscula en Internet, el código de Internet, es gritar. O sea que toda esa parte que está en mayúscula que ustedes están leyendo ahí, lo que está haciendo esta persona es que yo lo tenga que leer gritando y que uno diga, ¿por qué me grita? ¿O por qué no me trata con mi nombre? Una herramienta espectacular es el y a muy bajo costo, más bajo costo es el correo electrónico y un poquito eh, menos es el, el celular, es un poquito más caro pero nada. Y la personalización, donde uno puede mandar mensajes de textos a celulares que son los que siempre tengo en la mano. No tengo que esperar a leer un correo electrónico, que lo leo después ni nada, sino que siempre lo voy teniendo en la mano y que me llamen por mi nombre y que me digan la información que quieren decirme y que yo pueda responder y que me puedan devolver eso. Lo que va pasando a partir de este razonamiento y de esta reflexión que hoy les propongo, o que le traigo a la superficie, porque tal vez ya lo tenían en mente, es este cambio que está habiendo y esto que hoy tenemos como una memoria externa. En, en tus públicos lo que, lo que va pasando... Es que y esto a partir de una investigación que hicieron en la Universidad de Columbia en New York, lo que va pasando es que lo que tenemos en internet, en esos dispositivos que tienen en las manos, tabletas o celulares o en casa en la computadora conectados a internet, es que tus públicos van teniendo ahí una memoria externa. ¿Por qué? Porque ya no hace falta tanto recordar. Porque lo que voy a hacer es Buscarlo en el momento. Como les habrá pasado a ustedes en algún curso, en alguna clase, en la casa de algún amigo o en el trabajo, y buscan algo en particular para ver qué significa, qué dice, qué era, quién fue el segundo que pisó la luna, no el primero, y no te acordás. Y esas preguntas las haces ahí. Lo que tenés entonces, lo que tienen nuestros públicos, es una memoria externa. Lo que va teniendo, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y pasa, o se conjuga con la memoria transactiva, que esto sucede mucho para que te des una idea en lo que sucede entre... En una pareja, donde uno le dice, uno se acuerda a los vencimientos de los servicios públicos y el otro se acuerda de los cheques que hay que cobrar. O uno se acuerda de todo lo que tenga que ver relacionado a los niños, escuela, médicos, y el otro se acuerda más relacionado a algo laboral. Esta es la memoria transactiva que van teniendo nuestros públicos y luego la memoria colectiva, que es la que a partir de la, de la, del aporte constante de todos nosotros, de tu prima, de tu abuela, de tu tía, del vecino, que se va poniendo en internet, que se va agregando, que la foto, que el video, que el comentario, eso es el aporte, eso pasa a ser la memoria colectiva. O sea, que mi, mi memoria externa del primer punto que te explicaba, cuando busco algo, es gracias a ese aporte que se llama memoria colectiva y que yo de ahí me empiezo a informar. La pregunta es si lo estás teniendo en cuenta en tu estrategia de comunicación. Cuando, como vimos al principio, esa empresa americana que se llama Google da ciertos resultados como empresa privada que va teniendo sus intereses propios esto seguramente les habrá pasado mal o bien pero nos habrá pasado lo cierto es que ahora nos acordamos gracias a que estamos conectados de saludar a ese que nunca habíamos saludado para su cumpleaños hoy le ponemos muy feliz cumpleaños nunca se acordó de mí hoy me saluda bueno Bienvenido que te acuerdes, pero también lo tengo en cuenta como profesional que voy disgregando el porqué por también el tema de las redes sociales. Y la identidad visual hay que mantenerla. No podemos tener, por un lado, una imagen una página web, por un lado, en una red social que no mantenga al menos mis colores, mi discurso unificado, que la misma información vaya por todos lados. Porque si voy a depender que esa memoria colectiva, que esa memoria transactiva, que esa memoria externa que va haciendo el aporte vaya hablando de mí, pero en realidad no le doy yo. Lo que tiene que hablar, estoy dejándolo al libre albedrío. Fíjense que esto es una red social de Google Plus de la senadora nacional María Laura Leguizamón, en este caso ella es de la República Argentina. Esto está en Google Plus, esto que ven ahora está en Twitter y fíjense ustedes, esta es la página web. Hay una suerte de sintonía donde se mantiene una misma identidad visual y que la mantiene a ella identificada con sus públicos, esté su público donde esté. No le puedo decir a mi público, vengan a mí, a mi página web, porque yo tengo que adaptarme al uso y costumbre de mi público por donde se va eh, moviendo. Datos para que los tengan en cuenta. Hoy hay gente que todavía sigue haciendo páginas web de candidatos, de funcionarios, que están aptas solamente para ser vistas en un ordenador, en un computador, en una computadora, en un monitor de escritorio. Esto es un punto también delicado. Hoy, una página web que yo esté presentando, que yo esté haciendo, que se esté configurando, mi área de comunicación o a quien contrate para hacerla, la tiene que ser adaptada tanto para celulares como para dispositivos móviles, como tabletas, como ordenadores, notebooks, computadoras de escritorio. Tengo que darle servida la información porque la necesito y, como se están informando en tiempo real y quizás está discutiendo con alguien, tengo que dejarle la información dada para que pueda defenderme o pueda informarse sobre mí. Pero fíjense que el mayor tráfico está creciendo y ya viene por dispositivos móviles, va creciendo año tras año y no tanto por el ordenador o la de la computadora. Para ir terminando, lo, lo importante es que podemos comprender el Big Data, vamos hacia ese camino, van a empezar a salir softwares muy importantes, muy creativos, que van a cruzar muchas bases de datos. <coughs> vamos a perfeccionarnos a entender cómo entrecruzar datos, qué es lo que más me interesa, más me importa. Pero más allá de la tecnología no voy a decir nada nuevo. No va, de, no va a servir de nada si no tenemos un buen candidato, un buen mensaje o una buena comunicación política y alguien que nos vaya siguiendo. La presentación va a estar a disposición de ustedes en mi página web, me pueden escribir por estos mecanismos. Para mí ha sido un placer hoy compartir este conocimiento con ustedes y quedo mediante correo electrónico o estos eh, medios que les estoy poniendo para que podamos conversar tranquilamente en todo lo que ustedes necesiten. Muchas gracias y que tengan un excelente evento aquí en la cumbre 2013.